Siempre leo en mi canal y me gustaría ya que se decía este tema, pero antes sígueme en Instagram, aquí vas a encontrar un link directo en la descripción de este video y también en un comentario anclado arriba para que me puedas seguir. Por favor, haz lo que me ayudarías muchísimo. De si Toyota es o no es sobrevalorado, de si Toyota cobra o no cobra demasiado. Entonces ustedes van a decidir y van a escribir abajo: Toyota sobrevalorado, Toyota cobra lo justo. ¿Qué es lo que ustedes deciden? ¿Toyota sobrevalorado o Toyota cobra lo justo, cobra lo que es necesario? Y pues contaremos al final cuántos comentarios tiene cada uno y decidiremos por fin en este canal si los suscriptores, si la audiencia piensa que Toyota es sobrevalorado o no, por fin. Pero, y trayéndonos a las imágenes que vamos a ver a continuación, puedo ver aquí que voy a empezar con los precios de Toyota. Aquí te traigo todo el aumento de Toyota, que no es muy grande, que se vende en mi país, que empieza con el Toyota Avanza, por lo menos en orden. Me imagino que eso está de manera alfabética o algo por el estilo, pero puedo ver que el Toyota Avanza está a $18,490. Pero vamos a hablar de los autos más populares, los que siempre dan que hablar. Por ejemplo, al lado derecho encontramos al Toyota Corolla, que tiene un precio base de $22,530. Y tú dime, ¿qué te hace sobrevalorado? ¿Se te hace bien? Yo sé que en muchos países de América Latina está más caro y también más barato, pero en mi país está $22,530. Y ahorita te voy a enseñar un par de marcas más también que tengo su lista completa de precios. Pero concentrémonos en el Toyota Corolla de $22,530. Y ahora abajo, justo abajo, en la última línea, encontramos a la Toyota RAV4, que dice precio sugerido $30,690. $30,690. Es decir, ya pasó la valla de los $30,000 y no es versión híbrida, no es versión nada por el estilo. Si aún así tú quieres ver algún otro modelo, algún otro precio, aquí te lo dejo un momento. Pero sí, el Toyota RAV4 en país Perú está $30,690 y el Toyota Corolla está $22,530. Vamos a ver su competencia en este momento. Vamos a empezar por lo sencillo. Vamos por Nissan. El Nissan Sentra, que es la competencia del Toyota Corolla, está $20,790. Repito, $20,790. Mientras que el Toyota Corolla está $22,530. El Nissan Sentra, habría que ver qué tanto te incluye el Nissan Sentra que el Toyota Corolla nos traiga y qué tanto esos $1,500 más o menos pueden llevarte el Toyota Corolla en equipamiento, performance, o simplemente te cobran esos $1,500, $1,700 porque son Toyota o porque será. Pero sí, el Toyota Corolla es un poco más costoso que el Nissan Sentra, no mucho más, pero sí alguito, $1,500, $1,300, alguito de diferencia. Ahora vamos por las camionetas. La Toyota RAV4 vale $30,690, mientras que la Nissan X-Trail vale $28,380. La Nissan X-Trail no se ha atrevido a pasar el umbral de los $30,000, muchachos. La Nissan X-Trail supera los $30,000. Entonces la Toyota RAV4 lo hace pues con mucha comodidad, inclusive pide $690 más que $30,000. Ponemos a comparar, pues sí, está mucho más barato la Nissan X-Trail y pues casi $2,000 más barato. Yo te pregunto, ¿por cuál te irías? Y estoy seguro que la gran mayoría ya sabe claramente su respuesta, pero aún así, ¿podría costar la Toyota RAV4 menos de $30,000 y seguirse vendiendo y seguir facturando para Toyota? Lo más probable es que sí, pero pues lo quieren vender un cachito más de $30,000 para que la gente se acostumbre al nuevo precio. E inclusive también se venda más la Toyota Corolla Cross, por ejemplo, que vale $24,990, pues que Nissan no tiene con quien competir, porque la Nissan Kicks es demasiado pequeña y que pues Toyota tiene las de ganar. Y ahora comparándolos con Mazda, otra marca que también ha subido bastante sus precios por muchísimos motivos, puedo ver que la competencia directa, que es el Mazda 3 del Toyota Corolla, puedo ver que el Toyota Corolla está $22,530 y el nuevo Mazda 3 está $23,990, es decir, $24,000. Ese es un precio que me ha impactado. Es $1,500 más caro que el Toyota Corolla, es decir, el Mazda 3. Pero vamos a analizar un poquito porque el Mazda 3 puede estar un poquito más costoso. Da más beneficio, da más tecnología, da mejor diseño. Ustedes déjenme en la caja de comentarios por qué creen que el Mazda 3 sedán, ni siquiera el hatchback, el sedán, cuesta $23,990. Porque a su lado se encuentra el Mazda 3 Sport, que está $24,990, $25,000. Para muchos es descabellado que un Mazda 3 cueste más que un Toyota Corolla. Repito, déjenme en la caja de comentarios si es que piensas que es descabellado o que es normal. Y el último vehículo de Mazda que vamos a comparar directamente con la Toyota RAV4 es la Mazda CX-5, que aquí puedo ver que vale $29,990. Otro ejemplar que por $10 no se atreve a cruzar el umbral de los $30,000. La única del segmento que se ha atrevido a cruzar el umbral de los $30,000 entonces es la Toyota RAV4, uno de los autos más costosos de todo Toyota, por lo menos en el tema de la diferencia de precio con su competencia. Tú dime, ¿vale la pena
o no. Ahora me quiero poner a analizar un poquito, pues, los vehículos en sí de Toyota. Están bien bonitos. El Toyota Corolla ya vemos que es más barato que el Mazda 3, pero es más caro que el Nissan Sentra. Entonces, se encuentra en un lugar apropiado, en un lugar ventajoso, se incluye en un lugar, pues, mejor. Pues yo veo que hay versiones muy bien equipadas, pero no necesariamente la más barata que hemos visto hace un momento te va a traer tanto equipamiento. También hay que estar muy, muy pendiente a eso. Los Toyota Corolla no son autos baratos y están trayendo unas versiones muy bonitas, como la que podemos ver acá, es híbrida y también hatchback. Esta debe pasar tranquilamente los $30,000, estoy más que seguro, igual que la Toyota RAV4. Pero es un auto, pues, que ya la gente sabe y la gente se compra sin pensar. La gente se compra sin analizar mucho, sin darle mucha vuelta al ruedo. El Toyota es el auto más vendido de todos, de toda la industria, de toda la historia. Es el vehículo que más gente tiene en general. Es un vehículo lindo, está bien bonito. Yo no sabía que había realizado una actualización tan interesante hasta que me puse a analizar bien acerca del Toyota Corolla y vemos que tiene suficiente nivel como para estar en cualquier terreno de cualquier sedán de buen nivel como el Toyota Corolla. Y no es tan costoso, me he dado cuenta que no es tan costoso, pero aún así la gente dice, ¡ey, es sobrevalorado! Que los plásticos duros, que le falta tecnología, que inclusive que se vea bien. No significa que por dentro sea la gran cosa, que realmente deberían bajar sus precios, la gente debe ser un poquito más comprensible y muchas cosas más, pues, que dicen, especialmente el interior, que dicen que cuenta con muchísimos plásticos duros y se puede ver tranquilamente que sí, en comparación del Mazda 3, que tiene mejores calidades. Pero el Mazda 3 es más caro y el Toyota Corolla te ofrece lo justo y necesario para que te andes feliz y no te andes quejando tampoco. Si te compras un Toyota Corolla es que no te importa mucho realmente el tema del equipamiento o el tema de la atención al detalle. A ti te importa tener un auto generalista, simpático, bonito para moverte absolutamente todos los días, y eso es lo que la gran mayoría de la gente prefiere porque es el auto más vendido. No hay punto de comparación en ventas de otro. Entonces, sí, el Corolla representa mucho lo que es Toyota. Es una marca que no tiene mucha gracia, sus autos más generalistas, pero para eso son los autos en la gran mayoría de los casos. Simplemente tenemos que movernos y ya, simplemente tenemos que movilizarnos de alguna manera, y pues estos vehículos lo tenemos. La RAV4, que es en comparación de la Honda CR-V, la RAV4 es más costosa. Entonces, hay muchas marcas que dan mucho esfuerzo, que dan mucho realmente punche. Veo más CX-5s, veo más CR-Vs, veo más Nissan X-Trail que Toyota RAV4 últimamente. Antes se veía más, ahora me parece que están un poquito, no diciendo atrás, sino compartiendo un poquito más el mercado con otras camionetas SUV que no se veían antes y que no se veía tanto. No me dejarán mentir, veo yo que la Toyota RAV4 se ve, pero no se ve tantísimo como antes. Ahora también se ve CR-V, se ve CX-5, se ve X-Trail, se ve muchísimos autos, inclusive también muchísimos vehículos chinos que están $26,000, $27,000, y tranquilamente pueden haberse comprado una RAV4, porque si ya tienes $27,000, $28,000, ya tienes $30,000 también. Pero pues la gente está abriéndole las puertas y las expectativas a otras marcas. Para mí, ahora que acabo de ver los precios de primera mano, no lo es tanto. En algunos modelos sí, en algunos modelos no. La palabra final la tienes tú. Cuéntame abajo, ¿es sobrevalorada o cobra bien? Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. Thank you.